chome rescata del hospital malvado. Así que no olviden dejar su like, suscribirse y también suscribirse al canal de Cuacho, que le falta muy, muy, muy poquito para los 100.000 suscriptores. Vamos a apoyarles entre todos los catanitos. Y bueno, pues aquí adentro, ¡pillo! ¡Chao! ¡Vamos! ¡Woo! No sabes todo lo que tuve que pasar. Ayer tu mamá me llamó diciendo que estabas enferma. Y no, 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 no. Mira, te traje una flor. ¡Oh, gracias! Ahí está. Uy, Cata. Yo, la verdad, es que... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, ¿qué es eso, Cata? ¿Qué? ¡Viene alguien, Cata! ¿Qué? ¡Ay, me tengo que esconder! ¡Ay! ¿Cómo que? ¡No, no, pero no! ¡Vale! ¡Bueno, yo me voy! ¡Cata! ¿Qué? ¡Ahí viene, Cata! Por si algo, yo no estoy aquí, ¿vale, Cata? ¿Vale? A ver, voy entrando. Paciente Katana. Paciente Katana, ¿ok? ¿Hola? ¡Hola! ¿Eres la paciente de Katana? Sí. Ok. Por favor, acuéstese en la cama. ¿Cómo que me acueste? Es que vamos a aplicarle, acá según el libro, dice que tenemos que aplicarle una inyección. ¡No! ¡Ni una inyección, mano! Ok, espera un momento. ¡No! Ah, ok, entonces quiere tomarte las pastillas, mejor. Sí. La inyección. Ok, ¿va a sacar las pastillas de este de acá? ¡No! ¿No? No. Pero, esto... ¿no? Si ¡no, ya me siento! ¡Ya me siento un poco mejor! ¡No te preocupes! ¡Solo necesito estar sola! ¡Es mejor no, que se vaya! ¡Que luego le contagio a usted y estoy enferma, ya lo sabe! Acá dice, señorita, dice muy claramente pastillas o inyección, elija. No puedo irme sin una de las dos. Pues, no sé. No prefiero ninguna de las dos. Tú no te preocupes, yo estoy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, David, Katana? ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira para allá. ¿Qué pasa? Abro la puerta. Uy. ¿Qué? ¿Por qué no la puedo abrir? Está muy duro. Bueno, no importa, de pronto está esas puertas, a ver si le fallan, ¿no? Sí. Ah, bueno. Te voy a dejar acá, entonces voy a escribir aquí que no quisiste tomarte la inyección, ¿de acuerdo? Que te la aplicaran y las pastillas. Bueno. No digas que te sientes mal, ¿bueno? Luego ya, cuando me siente mal, yo te aviso, no te preocupes. No me avise, gracias, no me avise. Ah, vale. Adiós. Adiós. ¿Qué, doctor, más mal? Que no me gusta la inyección y la pastilla. Sí, mani agua me traía para tomarme eso. No. Cata. Yo me niego. ¿Qué pasa, Gocho? ¿Ya se fue el doctor? Sí. Sácame de aquí, Cata. ¿Me abrió la puerta? Se trabó la puerta. Ay. No la pudo abrir el doctor, la abrí yo. Yo tampoco la podía abrir, Cata. Me tenía mucho miedo. Me estaba dando miedo, me quería ir a hacer una inyección, ¿no lo escuchaste? ¿Pero qué? ¿Dijo que en un armario estaban las pastillas? ¿En qué armario era este, Cata? No, o sea, aquí nada más hay ropa, a lo mejor en ese cajón de ahí abajo, pero ni idea, está con llave. Uy, no lo sé, pero qué miedo. Bueno, Cata Lucia, yo vi que ese doctor era muy mala onda. Sí. Y yo quiero cuidarte yo. Así que, por favor, acuéstese y date la vuelta que te va a aplicar una inyección. ¡No, no, mentira! ¡Que no! ¡Mentira! ¡No me gusta la inyección! Nada, a ver, voy a tocarte la frente. Sí, la Cata, qué mejillas. Digo. Nada, Cata. Voy a decirte que. Bueno, antes de que estés enferma, me gustaría decirte que una cosita. ¿Qué pasó? Pues, Cata, espero que te mejores pronto porque quiero. ¡Señora! ¡Me dijeron que tenías que aplicarte la inyección! ¡Cállate, Cata! ¿Qué hago? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya cierren la puerta! ¡Vale! ¡Ay, Cata Lucia! ¡Cata, ahí viene! ¡Ahí viene, Cata! ¿Dónde? ¿Qué?
cosa? No sé. No, ya me dio miedo, el doctor no me deja en paz. ¿Señor doctor? ¿Qué es eso? ¿Y ahora bueno, qué pasa? Nada, que ya se está haciendo de noche, tengo que irme y te iba a dejar la última pastilla. Esta es la que te tienes que tomar. Vale. Y también decirte que la aclaración de aquí dice que te vas a quedar acá 265 días más. ¿Cuánto es eso? Mucho tiempo, así que te espero 265 días. Hasta luego, Catalucia, buenas noches. ¡Adiós! ¿Pero cómo que tanto tiempo? Pero qué mentira. Si yo ya me estoy empezando a sentir mejor y todo. Juancho, ¿todavía sigues ahí? Bueno, claramente sí, está Cata, ahí. Sí, Cata, pero se volvió a trabar la... Se volvió a trabar la puerta, Cata. ¡Te la veo hoy! ¡Ábrela, ábrela! ¿Macho? No te veo. ¿Cómo que no, Cata? No me ¡pero vos más serio por ahí! ¡Vamos por un túnel, Cata, por un túnel! ¿Qué hay un túnel ya aquí? Sí, hay un túnel, pero no veo. No lo mires, Cata, no lo mires. Ah, oye, vale. Una cosa, Cata. ¿Cómo que 265 días aquí? Por eso, yo ya me estoy empezando a sentir mejor. Yo no sé por qué cree que me quede tanto tiempo. ¿Quién va a estar conmigo? ¡No! Voy a estar no. solo. Juancho, tú no te preocupes. Tengo planeado escapar de aquí. ¡Oh! ¿Escapar de aquí, Cata? Sí, me voy a ir de aquí. Me voy a ir a casita de vuelta. Y ya está, porque ya me siento mucho mejor. Y ese doctor es muy malo y muy pesado. Ay, tengo hambre, Cata. ¿Tienes hambre? No puedo escapar de aquí sin comer algo. Ay, mira, aquí afuera hay una... Hay una cafetería. ¡Ah! Ah, sí, la vi al entrar, pero no había visto nadie. Son de los de la noche, ¿no? Sí. Es que ya es de noche, Cata. Mi mamá me va a regañar. No te preocupes. No, ya vivo solo, Cata, ¿eh? Para cuando quieras ir y ver una película. Digo, sigamos. A ver, cocinera. ¿Qué le decimos a la cocinera, Cata? ¡Hola, cocinera! A ver, ¿qué nos dice? Oh, ¿qué quieren? ¿Hola? ¡Hola! ¿Niños? ¡Hola, cocinera! ¿Cómo está? Muy aburrida. ¿Qué quieren? ¡Ay, yo me callo! ¿Hay algo de comer para mi amigo? No, no hay nada, señorita. Vaya para allá. ¡Juancho! ¡Y Cata, se pegó la señora! ¡Se pegó la señora, Cata! ¡Qué miedo! No hablemos con ella. Yo estoy me enferma. Estoy ocupada, cocinen ustedes, qué flojera. Me dijo que tenía flojera de cocinar. ¡Qué hambre, Cata! ¿Así de malos son? ¿En este hospital? Creo que sí, son muy malos. Oh, Cata, pero mira. Dime. En esa mesa hay un pastel. Ah, pastelito. ¿Y si no me lo robo? Robado. Oh. No toquen la comida de otras mesas o serán castigados, me dijo el guardia. Oh, Cata, nos están vigilando. Uy, pero no sé. Pero... Ven, vamos a planear un escape. ¿Vamos a escaparnos? Vamos a escaparnos de aquí, Cata. ¿A dónde vamos a ir? ¿Estás preparada? Para casa, obviamente, pero por ahí. Cata, ¿qué es esto? ¿Por dónde vamos a salir y no nos dejan ni salir? Cata, mira el libro que me encontré. ¿Qué es este libro? ¿Este no era el libro que yo le vi al Dr. Sonic al principio? Ah, sí, tenía uno en la mano y luego lo soltó. Creo que se le cayó. Acá dice... Señorita Katana, 265 días. Cura hecha. ¡Cata! Oh, acá están diciendo que te tienen acá porque tus papás tienen dinero y pueden pagar esta sala. ¡Cómo! Y quieren quitarle todo el dinero a tus papás. Por eso quieren tenerte. Me quieren tener internada aquí por... Pero espera, Cata. Acá dice otra cosa en la otra página, a ver. Dice... En la segunda... ¡Oh! ¡Que tienen la cura, Cata! ¿Pero dónde? A ver, un momento, la otra página. En la tercera página dice que la tienen abajo en un cofre. Tenemos que ir a buscarla y salir de aquí. Espera, que hay una rayita, a ver. En la cuarta. ¡Ah! Y que está rodeada por mucha gente, por muchos guardias. Uy, Dios, Cata, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a salir de aquí! Uy, espera, ¡y vamos! ¡Ay, tengo que agarrar algo! Tienes que agarrar algo de comida para mí también, que estoy muy, muy mal. Necesito recuperarme. Pero una cosa, Cata, donde yo llegué a robar comida, ese guardia se va a volver malo. No te preocupes, se habla con días y seguro no te ve. Dale, voy a agarrar, no sé, patatas, voy, vale, voy a ir a buscarlas, Cata. Yo te veo desde aquí. Dale. Ahí va a robar patata, Juancho. Juancho, Juancho. Juancho. ¿Agarraste algo? Shh, ¿qué tal?
Ahí está, Cata. ¿Tenías hambre? Mucho. Sí, tenía que recuperarme comiendo algo porque ya estaba muy enferma. Uy, Cata. La verdad es que me... ¿Quién se robó las patatas? ¡Cata! ¡Se dieron cuenta! ¡Se dieron cuenta, Cata! ¡Que se robó las... Cuando yo diga... Cuando yo diga tres, corremos al elevador, Cata. Vale. Uno, dos... ¡Corre, Cata! ¡Corre! ¡Mira atrás, Cata! ¡No, tía! ¡Uy! ¡Vamos al segundo piso que está tu cura! ¡Ahí está! ¡Le vi! ¡Vale, vamos! ¡Dale, Cata, dale! ¡Ay, creo que me fui al que no era! ¡Ese es el primero! ¡Le vi el primero! ¡Dale, Cata, el segundo! ¿Dónde está tu cura? ¡Vale! ¡Vamos! Pero dicen que hay guardias malos, pero yo no... ¡Me pillaron, Cata! ¡No! ¡Pero pégale, Cata, yo te curo! ¡Vale! ¡Macho! ¿Tienes algo para pegarle? A ver, tú sabes que yo tengo el bolso de Doraemon, Cata. A ver, aquí tengo, a ver, una asada, una pala. Bueno, también esto tengo me sirve un pequeño para pico. Y el pico también me sirve para pegarle. Dale, Cata, también tengo por acá un Lucky Block. ¿Un Lucky Block del otro también, día? Si te hace falta, también tengo una cosa de tomate. Bueno, yo lo puse, antes de irnos lo abrimos. Dale, Cata, voy a pegarle con esta hacha de diamante que tengo yo. Detrás de mí, Cata. Yo cruzaría todo caos, Cata. ¡Pégale! ¡No! ¡Me mato! ¡Ay! ¡No, Gato! ¿Dónde estás? ¿Poncho? ¿Estoy aquí? Ay, que ya te había pasado algo. Me encerré en esta habitación, fui corriendo. Parece que no saben abrir puertas. Nos están vigilando, ¿eh? Sí. Creo que ahora están dando vueltas. Sí, pero te digo que lo bueno, Cata. Dime. Que mientras estaba en el mundo de Doraemon del más allá, mira lo que acabo de conseguir aquí. A esta amiguita le llamo Manola. ¿Manola? Sí, Cata. ¡Guau! Mira, les voy a presentar a Manola a mis pequeños amigos. ¡Manola! ¡Pum! ¡Poquito! Voy a comer una papa. ¡Toma! ¡Pégale! Ya está, Cata. ¡Oh! ¡Ya terminaste con todo! Ya he terminado con todos, ¿eh? Ahora hay que saber dónde está ese cofre. Uy. A ver, yo creo que está en la terraza. ¿En la terraza? A ver. ¡No! ¡No! ¡Hay uno, Cata! ¡Corre, Cata, corre! ¡Cata! ¡Cata, párate! ¡Cata, párate! ¡Ya lo he acabado con él! ¡Uy, te pegó un buen golpe, ¿eh? ¡Sí, me pegó en la frente! Pero, Cata, he podido averiguar algo. Y también he derrotado a los de acá atrás. Habían dos bichos más. Pero mira, allá hay alguien, Cata. Sí, allá al fondo. Que se parece a Vegeta con el pelo azul. A ver. Sí, allá hay alguien. Con el pelo azul allá. Habla con él, Cata, habla con él. Pues voy acercando. A ver, ¿qué te dice? Doctor Buenardo. Hola, soy el doctor Bueno. No me dejaba salir de aquí para darte la verdadera cura, pero está acá en este cofre. ¡Lo tenían encerrado como nosotros! ¿Como nosotros, Cata? Sí, ese era bueno. Uy, no. A ver, ¿qué tienes ahí? ¿La cura? ¿La qué? ¡Cura! A ver. ¡Aquí está mi cura! ¡Para mi resfriado! A ver, tómatela, Cata. Ahí me la tomé. ¿Cómo te sientes? Pues me siento mucho mejor que antes. Antes me estaba sintiendo mucho mejor porque estabas tú también y me estabas ayudando. Oh, ¿te estabas sintiendo mejor porque estaba yo, Cata? Sí. Digo, porque te estaba ayudando, ¿no? No era porque... Sí, me ayudaste con tus papas. Oh, aquí están tus cosas. Aquí están mis cosas. Todas mis cosas regresaron, ¿eh? Sí. Ya me pasaron dos cosas buenas hoy. ¿Quieres abrir el Lucky Block a ver qué toca? A ver, dale. Mira, amigo. ¡Saltó una esponja! A ver, ¿vamos a bajar? Vamos al primer piso. Cata, ya me pasaron dos cosas buenas hoy. ¿Cómo qué? El recuperar mis cosas y estar contigo, Cata. ¡Vámonos! ¡Vámonos de casa! ¡Vámonos! Yo rompo este vidrio. ¡Adiós! Porque estamos escapando y todo está cerrado, Cata.